Aquí, chiquillos, se pasa hambre. Imagínate, aquí comen 300 personas de una olla común. Pasamos frío, los mojamos enteros, la ropa de cama está toda mojada. Bueno, mi techo es de nylon, no tengo techo yo. Vivo con mis tres hijas. Lo que queremos es que se pongan la manito en el corazón y lo ayuden. Por último, para los niños. Nosotros llevamos hace aproximadamente 2 meses realizando distintas actividades. Hemos ido a entregar alimentos a la gente en situación de calle, en especial a la gente cerca de Dignidad. También tenemos el apoyo de MSR, que es el Movimiento de Salud en Resistencia, que nos viene a apoyar el día de hoy. A pesar de que empezamos hace 2 meses, cuando había cero ayuda del gobierno, ahora hay un poco de ayuda del gobierno, pero nosotros vamos a seguir con esto, porque tenemos un lema que es el pueblo ayuda al pueblo, porque esto tiene para largo. Esta hambruna, creemos nosotros que va a durar mínimo un año más. Toda la gente está necesitando porque acá no hay ayuda. Aquí casi la mayoría están sin trabajo. Pues soy yo, estoy sin trabajo y somos 6 personas en la casa y yo soy la única que trabajo. Hay gente infectada aquí en el pasaje y nosotras mismas con nuestros recursos hemos comprado cloro para desinfectar y todo, porque la municipalidad nos aporta por acá. Se vio niños que estaban sacando comida de la basura. No tenemos ayuda, no tenemos sanitización aquí, porque la alcaldesa lo manda a sanitizar. Ni que sea nosotros poco, lo compartimos con ellos. Mientras no haya una solución concreta, nosotros junto a otras organizaciones más vamos a seguir apoyando al pueblo en ollas comunes, entrega de cajas, entrega de carpas que también hemos estado realizando, ya irle a dar por la tarde café con pancito a toda la gente en situación de calle y también en las poblaciones. Y la alcaldesa no quiere nada con nosotros aquí, ve, se me cayó todo. Y esto no lo tenía puesto, si yo ayer lo traje, tenía puesto puro nylon. Entonces el frío inmenso, anoche no pude dormir yo, tuve que hacer fuego acá dentro todo. Que acá no tienen baño los chiquillos, cada uno tiene su tarrito donde tienen sus piezas parados y es lo único que usan de baño. Pero lo ideal sería algún terreno para que puedan construirse con seguridad porque acá en cualquier momento los van a sacar. No hay trabajo, pues no hay nada aquí, no hay ayuda de nadie aquí, nadie los viene a visitar, los políticos, nada, pues nada. ¿Se sienten abandonados en el campamento de Dignidad? Totalmente, sí. ¿Cuáles son las formas que pueden personas involucrarse para ayudar en estas ollas comunes? Organización por la Dignidad nos agregan, se comunican con nosotros, nos piden ahí los teléfonos para la ayuda. Aprovechamos a solicitar la ayuda de carpas, ropa para gente adulta y ropa para niños. Alimentos no perecibles para seguir con las ollas comunes. Una vez más nos topamos Plaza Dignidad ahora acá en este campamento. Si hay niños vengo a bailar, a hacerle show y nada, una inyección anímica para toda esta desgracia presente, hermano. Siento que en realidad esto deben hacernos a todos. Y casi no es una ayuda, es una obligación de los que tenemos un poquito más ayudar a los que no tienen, hermano. Son 137 niños, 158 familias y de verdad se pasa hambre, chiquillos, hambre y frío. Acá la gente de las mascarillas son las que le hemos donado a nosotros, solamente el pueblo porque nadie más los ayuda. El tema está súper complicado por el tema de la cuarentena, yo perdí mi trabajo. ¿A qué te dedicabas tú? Yo era guardia de seguridad. Lo que pasa es que yo estoy estudio administración de empresas en el ESUCOME. Y por este tema no he podido estudiar, no tengo internet. Yo tengo beca, tengo la gratuidad y la beca Nuevo Milenio. Y de nada me sirvió. Mi familia está viviendo en estas condiciones, tuve que venirme para acá a ayudarlo. Entonces, para mí han sido los días más difíciles. Cuando empezó a llover fue lo peor para nosotros, porque se lo empezó a llover todo. Mi mamá resfriada. Menos mal que todos los niños no se mojó ese lado, entonces todos lo acurrucamos allá. Necesito trabajo, si alguien sabe de un trabajo. Y nosotros lo hacemos lo fuerte, tratamos de que nada los dañe porque tenemos hijos. Entonces nosotros somos los pilares.